Muy buenos días para todos, muy buenas tardes para algunos hermanos que se encuentran con nosotros. Hoy la Federación Teosófica Interamericana recibe a un hermano por primera vez en este programa de la Federación, al hermano Marlon Cruz, que dentro de unos minutos ya lo estaremos presentando formalmente. Vamos a pedirle al hermano Isaac Hawley que haga la invocación acostumbrada, por favor. Adelante, Isaac, por favor. Le pido a todos que por unos momentos cierren sus ojos y repitan eternamente la siguiente invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Y cada ser que se sienta uno contigo, sepa que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos. Magali, por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes. Para algunos hermanos, muy buenas noches. Hoy tenemos la charla dominical de la Federación Teosófica Interamericana. Esta charla estará a cargo del hermano Marlon Cruz y lleva por título Atisbos sobre la tradición del yoga. El hermano Marlon Cruz trabaja como empresario, pero es miembro de la Sociedad Teosófica por más de 25 años. Entra a través de la Logia Vidya y ha tenido en esta logia distintos cargos. Ha sido presidente en distintas oportunidades y actualmente es secretario de su logia. El hermano Marlon Cruz es un trabajador incansable y cooperador para todos sus hermanos en la sociedad teosófica. Con ustedes, el hermano Marlon Cruz dará la conferencia Atisbo sobre la tradición del yoga. Marlon, adelante, los micrófonos en este momento son tuyos. Muchísimas gracias, hermana. Siempre es un gusto para mí compartir esto con todos los hermanos. Yo no sé por qué, pero a mí me gusta mucho más conversar con los hermanos que cuando me dirijo a un auditorio que no forma parte de la sociedad teosófica. No me pregunten por qué, no lo sé, pero esa es, digamos, lo que más me gusta y es compartir con ustedes. Yo creo, queridos hermanos, que esa actitud mía se debe a que cuando estamos conversando entre miembros de la sociedad teosófica, estamos conversando entre personas que adquirieron un compromiso profundo con su ser interior. Y eso para mí es muy importante. Cuando empezamos, o sea, en realidad, la hermana Cecilia me pidió que compartiera esta conversación con ustedes por una situación en particular, fíjense. Estábamos en un trabajo de un curso básico dirigido a un auditorio que, digamos, principiantes dice uno, pero ahí suele haber mucha gente que ha estudiado, que ha buscado por aquí, ha buscado por allá, y entonces
no son del todo principiantes, tal vez diríamos mejor que no son miembros de la sociedad teosófica, pero la gente que suele interesarse por este tipo de conocimiento siempre ha estado investigando por diferentes fuentes para tratar de mejorarse como personas. Pues bien, a raíz de que se hizo una consulta en ese curso, la hermana Cecilia me estuvo comentando su preocupación por eso, y entonces decidimos organizar este tema en torno a esto. No vamos a hablar aquí específicamente sobre técnicas de yoga, no, porque la yoga es algo, un conocimiento vasto, enorme y profundo y muy importante, multidimensional. Entonces no es un tema para que se pueda hablar en una hora. Así que lo que vamos a hacer es conversar, por eso se llama atisbos sobre la tradición del yoga, pero unos atisbos que yo considero que son importantes de tener en cuenta, porque, sobre todo para nosotros que somos buscadores y tenemos que preocuparnos para que nuestra búsqueda siempre esté impregnada por la facultad del discernimiento, que debería ser para cada uno de los miembros de la sociedad teosófica una facultad que nos debemos esforzar por actualizar en nuestra existencia. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Sí logran ver lo que yo estoy viendo? Espero que sí. Es. Muy bien. Sí, entonces, sí se ve. Entonces, sobre esto es de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Como les dije, no vamos a hablar aquí, digamos, del yoga de Patanjali, aunque sí se va a citar. No vamos a hablar de tantra, no vamos a hablar de budismo, no vamos a hablar de jainismo, pero tenemos que tener en cuenta que todo eso está interrelacionado, porque el budismo, al fin y al cabo, es también una yoga. El jainismo también es una yoga, ¿sí? Y el hinduismo, pues ni se diga, ¿sí? Todo eso está, digamos, interrelacionado con una tradición milenaria que tiene más de 5.000 años de existir. Entonces, de eso es lo que vamos a conversar y cómo también influye en cada uno de nosotros como buscadores. Ahora, tenemos que tener en cuenta, y yo no sé si ustedes se lo han preguntado, incluso dentro de nosotros mismos como miembros de la sociedad teosófica, tenemos que reflexionar muy bien cuál es el interés que tenemos para formar parte de esta organización. ¿Por qué estamos aquí? Preguntarnos eso. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Puse esta cita del Bhagavad Gita, ¿verdad? En donde el Krishna, que es el instructor de Arjuna, le dice: entre millares de hombres, solo alguno que otro se esfuerza por la perfección. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, queridos hermanos, porque la yoga, ¿verdad?, es eso lo que está buscando, la perfección en nosotros mismos. Y vean que aquí hay una palabra importante, ¿verdad? Es el esfuerzo. No es un resultado gratuito lo que vamos a obtener, sino que tiene que haber de parte de nosotros un trabajo, y un trabajo arduo, un esfuerzo, ¿sí? No es algo gratuito, es algo que nos tiene que costar, y es un esfuerzo sostenido para lograr la perfección, y esta perfección
pues no se logra solamente en unos días, en unas horas de práctica, sino a lo largo de vidas. Ahora, el yoga no es algo que hacemos, sino algo en lo que nos convertimos. Cualquier camino que sigamos, cualquiera de los caminos espirituales, si lo seguimos con tesón hasta el final, encontraremos las mismas verdades espirituales y finalmente la realidad o verdad en sí. Esto también lo dice Krishna en el Bhagavad Gita, en una cita que dice: por cualquier camino que el hombre se acerque a mí, en ese camino yo le doy la bienvenida, porque todos los caminos me pertenecen. Ahí, ¿verdad?, estamos viendo que esta cita de Sri Ramakrishna es idéntica a la cita que yo les acabo de dar del Bhagavad Gita, ¿verdad? Cualquiera de los caminos espirituales, seguido hasta el final, lleva o converge a la misma verdad espiritual, a la misma realidad o verdad en sí. Ahora, en esto, todas las experiencias que nosotros adquirimos cuando nos interesamos en mejorarnos, en autoconocernos, en practicar la yoga, en convertirnos en el sendero mismo, toda experiencia, ya sea positiva o negativa, nos es útil en la medida en que facilita nuestro despertar espiritual. Ahora, nuestro conocimiento del yoga, a como nosotros lo conocemos acá en Occidente, lamentablemente es un conocimiento incompleto. Y desgraciadamente en algunos aspectos lo es en un grado muy alto. Aquí me refiero a que nosotros tenemos unas ideas de lo que es el yoga y pensamos, la mayoría de nosotros, que el yoga es una serie de posiciones, de asanas, que nos hacen entrar en un estado de trance, y lo confundimos actualmente más bien como una especie de gimnasia. Pero ciertamente eso no es el yoga, ¿ok? El yoga tiene que ver con una serie de sistemas y técnicas y simbolismos esotéricos muy elaborados, ¿ok? Y estos símbolos, estas técnicas, son ininteligibles para los no iniciados. Es decir, es un conocimiento, queridos hermanos, que se transmite de boca del instructor al oído del instruido. Difícilmente el conocimiento que podamos adquirir de las prácticas de yoga van a estar escritas en un libro. No es una tradición que se haya dejado por escrito, sino que sigue siendo una tradición oral. Ahora, esto, digamos, cuando alguien se interesa por este tipo de práctica, es debido a que en nosotros como seres humanos existe un impulso hacia la trascendencia. Aquí es muy importante esta palabra, trascendencia, como lo vamos a ver más adelante. El deseo de trascender la condición humana es un impulso profundamente arraigado en nosotros como seres humanos. Y es tan antiguo, queridos hermanos, como la autoconciencia en la humanidad. Tengamos en cuenta aquí que nosotros, como seres humanos, nos llamamos seres humanos precisamente por eso, porque tenemos esta característica. Somos seres
capaces de ser autoconscientes. Esa es la característica del ser humano, ¿sí? Y este deseo de trascender la condición humana es un resultado de nuestra propia autoconciencia. Ese deseo de trascender es un deseo de conectarse con una realidad mayor. Una dimensión, digo yo, porque trato de evitar utilizar la palabra plano, no es el tema aquí, pero tal vez la hermana Emilce ya lo haya escuchado en las reuniones. Una dimensión de la realidad que eclipsa por completo nuestras vidas humanas individuales. A esta dimensión se le suele dar el nombre de Dios, el Ser Supremo, el Absoluto, el Espíritu, lo incondicionado. Todas esas son diferentes aproximaciones para tratar de describir esta dimensión de la realidad que está más allá de nuestra vida individual. ¿Ok? Eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque la búsqueda, el deseo de trascender, no es algo de las personas, es decir, no es un impulso que se limita solamente a las personas religiosas. Es un impulso que es inherente a nuestra existencia humana. Entonces, los que creen en Dios, los que buscan cultivarse espiritualmente, los científicos, los deportistas, todo el mundo tiene una forma de interesarse por esa dimensión y tratar de alcanzarla. Esto se resume en nuestro deseo de bienestar, en nuestro deseo de ser feliz, en nuestro deseo de alcanzar la dicha. El alcance de la dicha no es otra cosa que identificarse con esa dimensión de la realidad más allá de nuestra individualidad. Y por eso les decía que esta dimensión para los religiosos, pues le llaman Dios. Los que están tratando de trascender el antropomorfismo de algunas religiones instituidas, pues le llaman el ser supremo. Otros que van más allá de eso, le llaman el absoluto cuando tienen una formación metafísica como la que cultivamos nosotros en algunos círculos de la sociedad teosófica, le llamamos el absoluto. Lo incondicionado se le suele llamar en los círculos en donde se estudia desde el punto de vista de la cábala, ¿sí? El espíritu supremo también, aquellos que se interesan por el conocimiento hinduista, el ser supremo. En una palabra, para entendernos como nosotros somos occidentales, para entendernos, esta dimensión es lo que nosotros solemos llamar Dios. Con la salvedad, queridos hermanos, entonces, de no caer en el error de antropomorfizar la dimensión, ¿ok? Es como un estado del ser. Una dimensión, a eso es lo que yo quiero referirme, porque es un estado trascendente, y a este estado trascendente, a esta dimensión trascendente, es lo que se suele conocer como Dios. Espero que estemos de acuerdo en esta concepción, porque la vamos a seguir utilizando, puesto que somos occidentales todos los que estamos acá. Entonces, el término Dios es lo que solemos manejar, pero tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, a qué nos estamos refiriendo y evitar también el error de la antropomorfización. Qué palabras más complicadas, ¿verdad? Entonces, algunas afirmaciones que se hacen acerca de esta realidad última es que es una realidad única, es decir, un todo indivisible, completo en sí misma, fuera del cual
Nada existe. ¿Ok? Vean, aquí tal vez ustedes puedan encontrar alguna relación con la primera proposición en la doctrina secreta, ¿verdad? Pero siempre voy a seguirles llamando la atención a evitar la antropomorfización. ¿Ok? Ahora, otra característica de la realidad última es que tiene un grado de realidad superior al mundo de la multiplicidad que percibimos a través de los sentidos. Está muchísimo más allá de lo percibible. Es decir, es algo que trasciende la percepción. Y por último, y no lo menos importante, es el bien más elevado, es decir, lo más deseable de todos los valores posibles que nosotros nos podamos imaginar. ¿Ok? Todas estas afirmaciones, tengámoslas presente, que son, digamos, como especies de características asociadas a la realidad última, a esa dimensión a la cual aspiramos sumergirnos. Entonces, a veces solemos escuchar la afirmación de que la realidad suprema está colmada de dicha. Y cuando estamos hablando de que la realidad suprema está colmada de dicha, no nos estamos refiriendo a una mera ausencia de dolor o incomodidad, ni a un estado de dependencia del cerebro, porque se encuentra más allá del dolor y del placer. Y estos, el dolor y el placer, sí, son a su vez estados del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, lo que andamos buscando es una dicha que está más allá de nuestras experiencias cerebrales, de nuestras experiencias nerviosas, ¿ok? Tiene su equivalente en la existencia de los místicos, en que el conocimiento de los practicantes de este tipo de conocimiento es el conocimiento de la identidad trascendente, y que no es una experiencia en el sentido habitual del término, sino que más bien ellos simplemente son esa realidad misma. Ahora, los métodos y modos de vida desarrollados por los yogis durante al menos más de 5.000 años, ¿vale? Los 5.000 años es lo que hemos podido ahora rastrearlos, pero todavía se pierden más allá en los anales de la historia. Estos métodos todos tienen un propósito, y el propósito es ayudarnos a romper los patrones habituales de nuestra conciencia ordinaria y descubrir nuestra identidad con esa realidad perenne, esa realidad suprema, esa dimensión trascendente, como la hemos estado llamando. ¿Okay? Y aquí voy a citar a Sri Aurobindo, que es un yogui consumado, que por lo menos en mi caso, ha tenido mucha influencia en la forma de percibir este tipo de conocimiento, y por otras razones que no vienen al caso acá. Pero entonces, el impulso hacia la trascendencia, Aurobindo dice que este indomable impulso del hombre hacia Dios, hacia la luz, hacia la bienaventuranza, la libertad, la inmortalidad, se presenta en su lugar correcto en la cadena tan simplemente como ese imperativo impulso por el que la naturaleza busca evolucionar más allá de la mente. El hombre mismo bien puede ser un laboratorio pensante y viviente en el cual, con su cooperación consciente, la naturaleza elaborará al superhombre, al Dios, o más bien lo diríamos que manifestará a Dios.
Aquí, hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta esta frase de la que habla Aurobindo, ¿verdad? Habla de que el hombre mismo, nosotros, como seres humanos, somos un laboratorio pensante y viviente, es decir, que nos convirtamos en eso. Vea que Aurobindo no dice que el hombre se convierta en una bodega, ¿eh? No, es en un laboratorio que nos tenemos que convertir. ¿Por qué la diferencia? Porque en una bodega es un cuarto en donde solo guardamos cosas. De nada nos sirve guardar en nosotros el conocimiento. El conocimiento que nosotros buscamos y adquirimos debe ser procesado a través de nuestra facultad del discernimiento. Y entonces ahí nos estamos transformando nosotros como seres humanos en un laboratorio pensante y viviente. ¿Para qué? Para que el impulso imperativo de la naturaleza que busca mejorarnos cada vez, evolucionar, pueda trabajar en nosotros, pero no solita, ¿verdad? Porque la naturaleza solita, ya sabemos ustedes saben muy bien cuando estudian la doctrina secreta qué le pasa a la naturaleza cuando la dejamos solita. Entonces, de ahí viene la importancia de que nosotros nos transformemos en un laboratorio pensante, porque la cooperación consciente, la participación activa de nosotros mismos trabajando nuestra propia autotransformación es fundamental para que la naturaleza manifieste al Dios que nosotros llevamos adentro. Ahora, este impulso hacia la trascendencia es intrínseco a la vida humana. Esto, queridos hermanos, es algo que nosotros tenemos, es decir, ningún ser humano quiere retroceder en el sentido evolutivo. A veces yo me impresiono cuando escucho a algunas personas decir aquella frase de que entre más conozco al ser humano, más quiero a mi perro. Yo me impresiono al escuchar eso porque nosotros, queridos hermanos, al ser seres humanos, somos seres especiales. No es fácil llegar a manifestar la humanidad. Somos una jerarquía, no somos cualquier cosa. No menospreciemos nuestro estado evolutivo como seres humanos, porque somos nada más y nada menos que la flor de la evolución en esta ronda. Tengámoslo presente. Había en un grupo un señor en donde decía que los lobos eran mejores que los seres, bueno, una serie de cosas, comparando las virtudes que tienen algunos animales que tienen un comportamiento que cuando se estudia se les saca ciertas características de líderes y se comparan con el comportamiento del ser humano promedio. Y entonces se exaltan las características del animal y se rebajan las características del ser humano. Creo que no deberíamos hacer eso, queridos hermanos. Nosotros como seres humanos, cuando entendemos bien quién en realidad somos, se nos va a revelar algo importantísimo. Nosotros, queridos hermanos, somos la divinidad misma, tratando de superarse a sí misma. Lo que pasa es que estamos como nuestra, digamos, nuestro desarrollo evolutivo es un desarrollo dual. Es decir, nuestra evolución no solamente está desde el punto de vista espiritual, sino que somos un desarrollo evolutivo integral. Estamos evolucionando al mismo tiempo desde el punto de vista de la materia y del espíritu. Y precisamente
en esa correlación o esa interrelación que existe en esos dos principios, radica nuestra capacidad para aprender de nuestras propias experiencias. Entonces, no menospreciemos nuestra humanidad material, sino más bien aprendamos a integrarla, integrar nuestra materialidad con nuestras facultades espirituales. En otras palabras, autoconocernos, o más bien expresar a la divinidad que llevamos dentro. ¿Cómo? Adornándonos con nuestras propias virtudes. Es decir, que nuestro cuerpo físico sea una expresión de aquella divinidad que lo está conduciendo. Eso es lo que tratamos de andar, de buscar nosotros como buscadores, como entidades humanas que se dan cuenta de que pueden actuar en sí mismos y transformarse en un laboratorio viviente. Pues bien, este impulso, como les decía, este impulso hacia la trascendencia es intrínseco a la vida humana. Y aunque no estemos conscientes de ello, se manifiesta en la búsqueda religiosa, pero no se limita a eso. También en la ciencia, también en la filosofía y también en el arte. El deseo de ser libres, queridos hermanos, es un impulso, es una inquietud eterna. Léanse, por favor, el segundo volumen. Bueno, estoy hablando en la versión en inglés, pero el volumen de antropología de la doctrina secreta, para que puedan adquirir más herramientas que les hagan entender quién en realidad somos como seres humanos. Ahí lo vamos a entender. Vamos a entender también por qué este deseo de ser libres, este impulso de autocomprendernos, esta rebeldía, es un impulso e inquietud eternos que impregna nuestra humanidad. Como seres humanos, nosotros deseamos la libertad, deseamos la felicidad perpetua, pero muy raras veces reconocemos que este deseo está profundamente arraigado en nosotros. Permanece a un nivel de programa inconsciente. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque deseamos libertad, deseamos felicidad, deseamos trascendernos, pero de una manera que a veces no nos damos cuenta. Y por eso es que se afirma que es un programa inconsciente en nosotros, como en la mayoría de los seres humanos, por lo menos. Entonces, este programa inconsciente nos motiva de una forma clandestina, o sea, sin darnos cuenta que estamos siendo impulsados a esta ruta de la trascendencia de nosotros mismos, y nos motiva a realizar diferentes quehaceres religiosos. Vean, el programa inconsciente es el verdadero motivo por el cual buscamos la religiosidad. También está en los científicos. Este programa inconsciente en científicos, en tecnológicos, artísticos, practicamos deportes para eso. Y lo más lamentable todavía es que para tratar de ser libres, tratar de ser felices, de tener la felicidad perpetua, a veces también recurrimos a estos medios que son el alcohol y las drogas. Buscamos llenarnos con cada una de estas actividades, completarnos o ser felices mediante cada una de estas actividades. Pero son sensaciones efímeras. ¿Por qué? Porque están trabajando de una manera inconsciente en nosotros.
¿Qué es lo que andamos buscando cuando estamos practicando un deporte? Sentirnos bien, divertirnos, distraernos de nuestra cotidianeidad, ¿okay? Tener un ratito de ocio, de alegría, un ratito para nosotros mismos, decimos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es que estamos tratando de buscar una identificación con la felicidad perpetua. Lo mismo sucede cuando nosotros nos tomamos un copetín, ¿verdad? Una copita de vino, decimos, ¿ah? Para sentirnos mejor, para tratar de identificarnos con esa felicidad perpetua. ¿Ah? La misma razón también es cuando tratamos, o los artistas cuando sienten el impulso de expresarse, ellos pintando, haciendo música, escribiendo poesía, se están identificando, tratando de ser unos con ese estado de felicidad perpetua. Okay, eso es lo que quieren hacer. Y eso, o sea, hacer lo que a uno le dé la gana de hacer sin que nadie la interrumpa, es un esfuerzo también por buscar ser libre, por tener felicidad, por identificarse con esa felicidad perpetua. O sea, eso es lo que andamos buscando, todas, cada una de esas actividades. Pero tratemos de darnos cuenta que en la mayoría de los casos, cuando la facultad del discernimiento, del autoconocimiento, del esfuerzo por autotransformarnos no está presente, entonces está ocurriendo en un programa inconsciente operando en nosotros. Ahora que nos damos cuenta de eso, nosotros tenemos que hacernos, esforzarnos, hacernos capaces de autotrascendernos, de transformarnos a nosotros mismos, y entonces este programa deja de estar inconsciente. ¿Ok? Ahora, las tecnologías para hacer este programa y pasarlo del estado inconsciente al estado consciente, pues yo lo he puesto aquí como las tecnologías de Oriente y Occidente, y quiero, digamos, aquí contrastar el enfoque desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista oriental. Y cito aquí a Colin Norman, que es uno de los editores de la revista Science. Colin Norman dice que la tecnología es un dios que cojea. Es un dios que prospera en razón, pero que escasea en sabiduría. ¿Ok? El hecho de que la tecnología occidental tenga esta falencia, que adolezca de este defecto de la sabiduría, nos ha llevado a este estado de las cosas, queridos hermanos. Es una realidad innegable para todos nosotros. ¿Okay? Y lo que andamos buscando es que utilicemos una tecnología más holística para que, en lugar de desenvolvernos en un plano o en una dimensión como esta, tratemos de pasar a un comportamiento o utilizar una tecnología que nos identifique más con este estado de las cosas. ¿Okay? Es lamentable, pero cuando nuestro comportamiento es occidental, la tendencia es hacia esto. Cuando la tendencia es a una tecnología más holística, cuando digo más holística es que involucra todo, involucra el medio que me rodea, involucra a mí mismo, involucra a una visión en donde todo lo que me rodea, absolutamente todo, está vivo. Entonces yo empiezo a relacionarme con mi entorno de una manera más integrada. ¿Okay? A esto es a lo que quiero llegar. Y este tipo de tecnología, yo lo llamo,
porque desde mi punto de vista, la yoga o la práctica de la yoga es una tecnología, pero una tecnología psicoespiritual. ¿Ok? Entonces, estas enseñanzas de la tradición del yoga pueden considerarse como un tipo de tecnología que busca adquirir el control sobre el universo interior, promoviendo la maduración psicoespiritual de cada uno de los practicantes. ¿Ok? Evita el peligro de la tecnología evasiva occidental, centrándose en una profunda preocupación no solo por lo que es posible, sino que también por todo lo que es necesario. Es una tecnología ética que considera al ser humano como un individuo multidimensional. Esto para nosotros no es desconocido. Y sobre todo para un individuo que es capaz de autotrascenderse. ¿Sí? Entonces, el conocimiento supremo, que es también conocido como iluminación, es algo inefable. Es decir, el pensamiento y el lenguaje quedan trascendidos por la iluminación. O sea que es algo de lo que no podemos transmitir con palabras. Entonces el místico debe recurrir a metáforas, a imágenes, a modelos. Y estos modelos son intrínsecamente limitados en su capacidad para comunicar esa condición indivisible, ¿verdad? Los modelos yoicos han sido forjados por una sensibilidad más completa, porque los yogis utilizan medios de cognición cuya existencia es apenas reconocida por la mayoría de nosotros. El yoga funciona con una teoría del conocimiento, una epistemología, y una teoría del ser o una ontología muchísimo más sofisticados. Reconoce niveles o dimensiones de la existencia que la mayoría de los científicos ni siquiera sospecha que existen. Ahora, dentro de los modelos de realidad a los que nosotros nos enfrentamos, nosotros como occidentales tenemos o seguimos o percibimos el mundo de acuerdo a un paradigma o un modelo imperante en nuestro mundo occidental. Y este modelo es el dualismo materialista newtoniano. Este modelo lo que afirma es que existen observadores que se confrontan con lo observado. Aunque no lo creamos, queridos hermanos, nosotros, al ser occidentales, así es como percibimos el mundo, ¿verdad? Vemos cosas, las observamos, las tratamos de describir por medio de las leyes de Newton, y así es como percibimos nuestro mundo. Ahora, la mayoría de nosotros, que no cabe duda, que somos, digamos, estudiosos de este tipo de cosas, nos damos cuenta que esta visión o este modelo de la realidad ha sido recientemente cuestionado por la física cuántica, en donde se afirma que la realidad por entero, de ninguna manera es independiente del observador. Es decir, que desde el punto de vista de la física cuántica, el observador es capaz de cambiar la realidad percibida. Es decir, el mundo, lo que yo percibo, lo percibido, y el percibidor, perdonen si esa palabra está mal dicha, son correlativos, es decir, se influencian uno al otro y así se va haciendo la realidad percibida. Ese es un otro modelo, otro paradigma de percepción de la realidad desde el punto de vista cuántico. Pero tenemos que tener claro que para la mayoría de la gente lo que predomina es el modelo de realidad dualista, materialista, newtoniano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, desde el punto de vista
de la realidad como es percibida por los que se esfuerzan por autotrascenderse, el modelo predominante en esta tecnología psicoespiritual se describe como verticalismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues conocer la realidad introvertiendo la atención y manipulando la conciencia interiorizada para ascender hacia estados cada vez más elevados en la jerarquía interior de la conciencia, hasta trascenderlo todo. O sea, de adentro, hacia arriba y hacia afuera. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como verticalismo. ¿Ok? Adentro, arriba, afuera, éxtasis. Algunos estados de conciencia van más allá del cuerpo y son precisamente esos estados los que los practicantes de yoga intentan cultivar. Aquí por eso he puesto esta figurita, ¿verdad? En donde se está representando la danza de Shiva. Vean ustedes que está Shiva danzando sobre un cuerpecito aquí, ¿verdad? Este cuerpecito lo que simboliza es el mundo manifestado. ¿Ok? Y Shiva lo que significa es los estados de conciencia que trascienden la manifestación. ¿Ok? Entonces, Shiva es un símbolo de la conciencia y está danzando sobre un cuerpecito aquí, sobre la materialidad, para que nosotros nos demos cuenta. Esta figura lo que nos está diciendo es que existe una correlación entre la conciencia y la materia. ¿Ok? Y la iluminación o liberación es sin duda una condición que trasciende el cuerpo. Entonces, hay que tener en cuenta aquí que el universo mismo, que también es un ser, se convierte en un cuerpo para ser liberado. No dejemos de ver esta representación de Shiva danzando sobre el cuerpecito, que es el universo entero, y Shiva, la superconciencia. La limitación más importante de este paradigma verticalista que les acabo de mencionar, adentro, arriba, afuera, reside en que implica una comprensión de la vida espiritual a modo de un viaje interior progresivo, desde el estado no iluminado al estado de iluminación. Entonces, eso da lugar a un malentendido de que la realidad está en el interior, fuera del mundo, y que en consecuencia renunciar al mundo significa abandonarlo. Aquí tenemos que tener en cuenta que el yoga se funda en el presupuesto radical de que si la realidad está en cualquier lugar, la realidad está en cualquier lugar, debe estar en todas partes y no solamente en la psique humana. Entonces, la realidad trascendente y el mundo condicionado son coesenciales. Vean que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque entonces esto nos permitiría, digamos, vislumbrar o atisbar que Nirvana y Samsara también son coesenciales. ¿Ok? Ahora, el yoga y el occidente moderno. Aquí tenemos una cosa muy importante. Nos dice Carl Jung que la mera imitación hace sin duda más mal que bien. Y a esto se refiere a que nosotros como occidentales difícilmente vamos a encontrar a un instructor de yoga capacitado para que nos pueda instruir en estas prácticas. Entonces solemos recurrir a los medios que tenemos, ¿verdad? Entonces vemos videos en YouTube, nos leemos un librito y empezamos a practicar de acuerdo a lo que nos dicen en esos libros. Pero entonces caemos en este tipo de cosas, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta
que la práctica del yoga no busca que nosotros estemos bien desde el punto de vista de nuestra apariencia física, es decir, el fitness, como le llaman ahora, ¿verdad? Que seamos estilizados, delgados, con buena salud. Ese no es el objetivo del yoga. El objetivo del yoga es la autotrascendencia, el autoconocimiento, que nosotros expresemos con nuestro cuerpo a la divinidad que llevamos por dentro. Ese es el objetivo del yoga. No es de ninguna manera eliminar el estrés, hacernos sentir bien desde el punto de vista de nuestra apariencia, distraernos de la realidad que estamos viviendo. No es nada de eso. ¿Okay? Es importante comprender que el diálogo entre Oriente y Occidente, aquí me refiero a nuestra búsqueda por autotrascendernos, es una cuestión personal que tiene lugar en el escenario del corazón y la mente de cada uno de nosotros. Debemos iniciarlo y alimentarlo. Y esa empresa supone un gran reto y una disciplina, pero también constituye una oportunidad inigualable que nos conduce a nuestro propio despertar a esa realidad más amplia, a esa superdimensión de la que estuvimos hablando, o sea, a la divinidad que nosotros llevamos adentro. Al tratar sobre este impulso espiritual, no debemos de pasar por alto un hecho muy triste, y es de que hoy en día los intereses espirituales, queridos hermanos, están siendo sepultados bajo montañas crecientes de falsificaciones comerciales. Y esto es un problema serio, porque los buscadores espirituales deben aprender a reconocer la paja del grano, a reconocer la basura, y poder descubrir así las enseñanzas genuinas sobre la liberación. Un buen indicativo de estas últimas es que requieren un compromiso personal para emprender un trabajo de autotransformación que siempre es difícil, duro y a largo plazo, queridos hermanos. Cualquier maestro o cualquier enseñanza que prometa un éxito rápido por medios fáciles probablemente ha sucumbido a la mentalidad consumista, y el correspondiente método que nos están ofreciendo forma parte de una mera explotación comercial. Lamentablemente, queridos hermanos, en la actualidad las enseñanzas espirituales han pasado a considerarse bienes económicos. Tengamos mucho cuidado, tengamos discernimiento para poder distinguir con claridad a dónde está una verdadera enseñanza y cuándo nos quieren explotar comercialmente. Tengamos en cuenta eso. Listo, y ya para terminar, entonces les pongo aquí una traducción de un aforismo del Isha Upanishad que dice: la faz de la verdad está velada por un cáliz de oro. Revélala, oh hermano, para que aquel que sea firme en la búsqueda de la verdad pueda contemplarla. Muy bien. Eso era lo que quería compartir con ustedes, queridos hermanos. Ahora abro digamos el espacio por si tienen alguna pregunta. Si quieren comentar algo. Entonces, gracias, hermano. Vamos a pedirle a los hermanos que aquellos que estén dispuestos a hacer una pregunta pueden pasar a la sala. Adelante. No veo las manitas, por favor. Acuérdense que todos juntos, no, uno a uno.
Bueno. Están abiertos los micrófonos. Gracias, Chuy. Y bueno, como una, tenemos una preguntita por ahí de Carolina Torres. Adelante, Carolina, pase a la sala, por favor. Hola, gracias. Gracias, Magali. No, era una pregunta, era para felicitar a Marlon por tan excelente presentación. Y nos dijo cosas muy claves, porque aquí en Occidente, pues como nos comentaba, el yoga se ve eso como algo físico, y de repente gente quiere que, ay, ya vamos a obtener samadhi y vamos a iluminarnos, hacemos 3 o 4 poses, respiramos y ya, nos iluminamos. Lo quieren hacer así todo muy fácil. Y de verdad que sí, es súper importante tomar eso en cuenta, y que no es el yoga ese, el yoga físico, el yoga va más allá, es algo espiritual. Es mucho más allá de lo que se comercializa y se está vendiendo ahora, que es lo que está de moda. Muchas gracias, excelente, Marco. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que, como se dijo al inicio, el yoga no es algo que nosotros practicamos, sino que es algo en lo que nos convertimos, ¿sí? Acuérdense que yoga es unión, y cuando decimos que yoga es unión, ¿unión con qué? Unión con esa dimensión trascendente que habíamos acordado llamarle Dios, el Ser Supremo, el Absoluto, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema, bajo ese entendido, entonces, la práctica del yoga, al ser, no ser algo que nosotros hacemos, sino algo en lo que nos convertimos, ¿sí? El yoga es eso, la unión de nuestra naturaleza con la dimensión trascendente. La hermana Cecilia tiene la mano levantada. Sí, adelante. Gracias, Cecilia. Pase adelante al salón, por favor. A la sala. Gracias, gracias por pasarme al salón. Ya yo me veo. La mente siempre tan creativa. Y es justamente a eso que me quiero referir. Hay una frase que expresa Blavatsky en la Doctrina Secreta, que cada vez que yo me encuentro con ella me impacta. Me impacta porque tiene un significado muy profundo. Y es que ella dice, para Brahma es el campo de la conciencia absoluta. Obviamente para Brahma como tal es inmutable, pero cuando nosotros nos impulsamos en el momento en que ese para Brahman, digamos, desencadena o a partir de esa causa siempre presente allí, desencadena el universo. Pues es ese nuestro universo, nuestra conciencia, esos dos aspectos, espíritu y materia, se convierten justamente en ese laboratorio. En ese laboratorio me encantó esa imagen donde no somos nosotros, ni más ni menos, en nuestro aspecto de manas, es el laboratorio donde se vive una experiencia. El alma universal como Mahat y el alma humana como en nuestro aspecto microcósmico se convierten en ese laboratorio en donde realmente el que experimenta, el que observa el experimento y el experimento mismo son uno. Es todo un laboratorio. Y al ser eso la realidad, al ser esa espíritu-materia y solo nuestros condicionamientos los que nos hacen percibir las cosas tan concretas, tan veladas por nuestros aspectos inferiores de la mente, entonces realmente esa realidad está en todo momento. Y ese yoga lo podemos hacer en cualquier circunstancia. Lo podemos hacer, como nos dice muy bien el hermano Marlon, lo podemos hacer mientras corremos, lo podemos hacer mientras pintamos, lo podemos hacer mientras escribimos, porque es un proceso de sublimación de nuestros aspectos inferiores elevándolos a lo superior. Y me recuerda esto un ejemplo, no les voy a contar toda la anécdota porque es larga y no quiero quitar el tiempo, pero finalmente el Buda le pregunta cómo se llama a una anciana, ¿cuál es su ocupación habitual? Y ella le dice, sacar agua del pozo. Y es a través, le enseña las prácticas del yoga y sacando agua del pozo la mujer logra la iluminación. Entonces no se trata de posiciones, no se trata de técnicas, sino de realmente realizar ese proceso
de liberación, de trascendencia, no importa lo que estemos haciendo. Y precisamente por eso tenemos el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga y el Karma Yoga y todas estas formas, digamos, de liberación. Muchas gracias, hermano. Le agradezco profundamente el que haya aceptado la invitación que le hice. Y muchas gracias. Gracias, Cecilia. La propuesta sí que es una belleza. Sí. Bueno. Hermana Emilce Cufanti tiene la mano levantada. Sí, pase adelante, Emilce. Gracias, ya vi la manita. Gracias, Marlon. Excelente conferencia en realidad. No tengo mucho para preguntarte porque fue tan claro y tan pausada que me permitiste pensar en todo lo que estabas explicando. No conocía esa parte tuya, pensé otra manera, porque al estar en sitios decía más. Parece que se le fue la conexión. Me dijeras que el yoga desvirtuado es el yoga comercial, es el que la gente le hace la propaganda para hacer un comercio, porque realmente con toda tu explicación a mí acá no me cabe ninguna duda que desvirtuamos el yoga oriental con la función que tiene. Esa era mi pregunta. Gracias, Marlon. Sí, definitivamente esta tiene relación con una pregunta que está haciendo Patricia Chávez en el chat, ¿verdad? En donde dice, ¿qué pasa con aquellas personas que comercializan esa sabiduría a otros por dinero? Ahora vamos a entrar al asunto del karma, ¿verdad? La autotrascendencia no es un negocio. La autotrascendencia es un esfuerzo espiritual, algo que nos va a sacar de nuestro estado ordinario del ser para ser un superhumano, como decía Sri Aurobindo en la cita. Entonces, este tipo de conocimiento no es para comerciar. Es un error de la mayoría de los occidentales, ¿verdad? Porque todo lo comercializamos. Pero tenemos nosotros que tener ese cuidado. Nadie nos va, digamos, es algo personal, algo de cada uno de nosotros. El esfuerzo que tenemos que hacer nosotros por discernir, por apartar la paja del grano y darnos cuenta. Cada uno de nosotros somos capaces de darnos cuenta de ese tipo de cosas si estamos verdaderamente atentos. El Buda lo dice en el Dhammapada, ¿verdad? La atención es el sendero a la inmortalidad. La inatención es el sendero hacia la muerte. Aquellos que están atentos no mueren. Los inatentos son como si ya estuvieran muertos. Eso lo dice el Buda. Entonces tenemos que tener esa precaución o ese esfuerzo por mantenernos atentos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos atentos, podemos discernir los frutos de todos los árboles que estamos observando. Y así podemos darnos cuenta cuando nos quieren explotar comercialmente. Con este tipo de conocimiento no se debe cobrar. ¿Cuándo han visto o se han dado, han escuchado ustedes alguna historia en los libros que leen sobre yoga, sobre en los Upanishads, en todo eso, en donde se hable de algún gurú o de algún maestro que cobraba una cuota a cada uno de sus instruidos? Nunca, no la van a encontrar, porque este conocimiento no es para comerciar. Se está transmitiendo. Vean, queridos hermanos, los yogis originarios, los primeros yogis, no son otra cosa más que
el avivamiento o el incremento de la luz monádica que está vivificando cada uno de nuestros cuerpos. En otras palabras, los primeros yogis, los kumaras, los que se negaron a crear y que fueron condenados a encarnar como seres humanos para progresar, esos fueron los primeros instructores de yoga, queridos hermanos. No es poca cosa, y ellos no se dedican a ese comercio, ¿verdad? Entonces, tengámoslo presente. Eso en primer lugar para la hermana Patricia Chávez cuando pregunta sobre personas que comercializan esa sabiduría. Las personas que comercializan por esa sabiduría, son explotadores comerciales y van a explotar a todo aquel que se ponga a disposición de ellos y que se deje explotar. Nosotros, si estamos atentos, lo vamos a evitar, ¿sí? Porque podemos, con el discernimiento, reconocer la fruta de todos los árboles. ¿Okay? Ahora, hace otra pregunta, dice, ¿por qué se nos dice en el yoga que es peligroso despertar el kundalini? ¿Sí? Porque es peligroso despertar el kundalini, es una de las energías, o sea, vea, kundalini es una de las manifestaciones de Fohat en nosotros como microcosmos. ¿Ok? Y además que eso, ¿verdad? Como yo les estoy hablando ahora del verticalismo, ¿verdad? De adentro, arriba y afuera, el éxtasis. Es una forma de describir el despertamiento del kundalini, ¿no? Y es una energía que si se pone a manipular por una persona que no tiene el conocimiento, que por lo general es un advenedizo que se pone a instruir a alguien para despertar el kundalini sin tener el mismo dominio sobre sí mismo, imagínense los resultados que van a tener. Es como esa historia de Walt Disney en donde se representa esa obra de Paul Dukas que se llama El aprendiz de brujo, ¿verdad? En donde el brujito aprendiz empieza a hacer trucos de magia para ayudar a limpiar el rincón y luego después las cosas se le salen de las manos y no puede controlar y volver las cosas a su normalidad. Eso nos puede pasar con estar, digamos, tratando de manipular unas energías que pueden ser activadas a través de travesuras con la respiración, pero como hemos sido instruidos por un instructor capacitado desde el punto de vista de la enseñanza y desde el punto de vista ético, moral, como no tenemos ese instructor, imagínense los resultados que puedan tener. Sí es peligroso jugar con la energía del kundalini cuando no tenemos el conocimiento para saberlo hacer. Cuando está siendo manipulada por una persona capacitada es otro cuento, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero claro, aquí la advertencia que se da es porque para la mayoría de nosotros, para la mayoría de la gente, es manipular unas energías sin tener el conocimiento adecuado para poder hacerlo. Vean que este es un conocimiento que no todo el mundo maneja. Y en la primera de las filminas que les puse una frase del Bhagavad Gita en donde decía que dentro de los millares de seres humanos que existimos aquí manifestados, solamente unos pocos se esfuerzan de verdad por alcanzar el perfeccionamiento. Y esos son los instructores. Miren qué poquitos que hay, ¿verdad? Así que tenemos que buscarlos con cuidado. Hermana Magali Salomón Martínez, sí, tiene la mano. Sí, vamos a. Bueno. Sí, adelante, hermano. Parece que la hermana tiene problemas con la conexión. Entonces. Sí, hola Marlon. Oye, tengo una curiosidad. Sí. ¿La meditación ayuda un poco o un mucho a lo que es la práctica del yoga?
por acercarnos un poquito más a nuestra parte superior, al conectarnos con nuestra parte superior, ¿podría decirse que eso colabora con el yoga o cómo sería, hermano? Por favor, gracias. Sí, hermano, la meditación es parte de la práctica del yoga y es una práctica importantísima y fundamental para nosotros alcanzar la unión, para llegar a ser uno con esa dimensión suprema. Sin meditación, dice el Buda, la sabiduría mengua. Sin sabiduría también es imposible la meditación. Y ahora aquí tenemos que tener en cuenta una cosa importante, y es que tenemos que discernir entre lo que es una práctica o métodos para alcanzar estados meditativos y la meditación misma, ¿ok? No son lo mismo. El medio con el cual usted llega a la práctica de la meditación es una cosa y la meditación misma es otra cosa. Es decir, aquí me estoy refiriendo que al conocimiento al que se refiere la práctica del yoga es a la práctica de dharana, dhyana, y el resultado de eso es samadhi, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Es decir, que nosotros practiquemos sentarnos en una posición X y hacer una serie de respiraciones y seguir una serie de imágenes y visualizar diferentes situaciones, esos son medios que nos llevan hacia la verdadera meditación. Cuando ya estamos en el estado meditativo real, es cuando estamos aplicando la contemplación, es decir, dhyana. Ese es la verdadera meditación. Y como resultado de la práctica de dhyana, pues se obtiene el éxtasis, el samadhi. Muchas gracias, hermano. Gracias. Con gusto. Bueno, gracias. Quiero pedirle excusa porque mi internet se está yendo ya y me deja a veces hablando sola. Así es que te pido perdón, Marlon, porque a veces me ha pasado ya bastantes veces hoy por la mañana. Bueno, yo creo que te mereces ya un descanso. No tenemos más preguntas. Nos queda algo que decirte y es darte las gracias por tu ponencia. Una y mil veces agradecido porque verdaderamente tenemos en este momento una mala interpretación de lo que es el yoga. Y se ha hecho de más. Me atrajo mucho esa lámina que pusiste, la antepenúltima lámina que pusiste, de aquella joven con su pantalón rosa bien puestecito, y ella está meditando con su cafecito en la mano y haciendo su yoguita, sus ejercicios de yoga antes de empezar a trabajar. Esas son las cosas con las que nos encontramos y nos parecen, como dijiste, muñequitos de Walt Disney, ¿no verdad? Haciendo cositas. Pero qué bueno que nos trajiste esos detalles en esta charla, que a veces tenemos que tener el conocimiento real de lo que verdaderamente es esa unión con lo supremo, donde Purusha y Prakriti deben hacer esa unión. Así es, exactamente. Eso es lo real, lo que debemos conquistar. Así es que, Marlo, un millón de gracias. Espero que esta sea la primera de muchas que vendrán después en este espacio que tiene la Federación Teosófica Interamericana. Nuestra gratitud, hermano, por tu aporte. Gracias. Gracias, Marlo. Con gusto, hermanos. Gracias. Con gusto.